El día de la cruz, su historia. Principio de la era cristiana. El año 1, que marca el inicio de la era cristiana, con el nacimiento de Jesús, el ambiente en el antiguo Israel recrudecía el deseo de liberación del yugo romano. Estaba minado por guerrillas contra el imperio. Según la historia palestina, a Jesús lo prepararon desde muy joven para dirigir la rebelión directa, dado que él tenía la sangre real de David y que estaba llamado a ser rey de los judíos. Para más, el pueblo seguía esperando al Hijo de Dios llamado Mesías para liberar a la tierra prometida y a su pueblo. A los 30 años, Jesús se negó rotundamente a propiciar el cambio con las armas bélicas. Entonces propuso su filosofía de cambio pacífico de igualdad. Ante todo, con mucho sentido de humanismo, la propuesta fue rechazada por los dirigentes judíos. Entonces Cristo inicia la prédica de su filosofía. En 3 años, de tantos seguidores que tuvo, el pueblo judío ya estaba dividido. Ante esta situación, la propia iglesia judía, en complicidad con los romanos, Cristo fue condenado a muerte. Como Jesús ya sabía lo que le esperaba, trabajó de antemano con sus apóstoles para que se distribuyan por los diferentes pueblos para predicar la nueva doctrina cristiana. Así se distribuyeron en Egipto, Israel, Turquía, Grecia, Italia, España y Francia. Magdalena se destacó en Francia, Pedro y Pablo en Roma. En 300 años, Cristo se apodera de Roma. La gestión de Pedro y Pablo en Roma no fue nada fácil. Predicaba y conseguían más seguidores en la clandestinidad ante una drástica medida represiva. La condena era la muerte en público, como en la cruz, a los leones, hogueras o antorchas humanas, pero cada vez había más convertidos. Según el historiador romano Eusebio de Cesarea, en el año 311, el general pagano Constantino, hijo de Santa Helena, posiblemente ella convertida muchos años antes, tenía que enfrentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio. La noche anterior a la pelea, tuvo un sueño que vio una cruz luminosa en los aires y escuchó una voz que le decía: "Con este signo vencerás". Iniciada la batalla, mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y exclamó: "Confío en Cristo, en quien cree mi madre Helena". La victoria fue abrumadora. Constantino llegó a ser emperador y se autoproclama papa. Libera a los cristianos, declara el cristianismo como religión oficial de Roma. Ordena edificar iglesia, ordenamiento de sacerdotes, entre otras medidas. Años después, Santa Helena pidió permiso a su hijo para irse a Jerusalén a buscar la Santa Cruz en la que Cristo murió. En el año 326, luego de muchas excavaciones, encontró 3 cruces y no sabían cómo distinguir si cuál era de Jesús. Santa Helena y muchos fieles llevaron esta cruz en procesión por las calles de Jerusalén. En el camino había una mujer que llevaba a enterrar a su hijo, por lo que se acercaron la cruz al fallecido y este resucitó. Fue un 3 de mayo. Una vez encontrada la cruz de Cristo, Helena dispuso que se dividiese en 3 partes. Una fue enviada a Roma, otra a Jerusalén y la tercera a Constantinopla. En el año 700, la parte que se quedó a Jerusalén fue robada por los persas y fue devuelta en el año 1816 por el emperador bizantino Constantino, un día 3 de mayo, nuevamente en la misma fecha del hallazgo de Helena. Celebración del Día de la Cruz en el Paraguay. La veneración a la Cruz de Cristo llegó al Paraguay con los primeros conquistadores españoles y más aún con la llegada de los primeros religiosos, quienes encontraron a los guaraníes compartiendo grandes comilonas en agradecimiento a Curupí, dios de la fecundación y germinación, como también de la procreación, por las abundantes cosechas, por la fiesta del maíz y la iniciación del varón, en los primeros días de mayo, dependiendo del calendario lunar.
Con el correr del tiempo, deliberadamente, los religiosos, según el antropólogo Bartomeu Melià, poco a poco la cruz de Cristo iba reemplazando a Curupí. Pero lo que no sabían los religiosos por mucho tiempo era que los nativos practicaban el fetichismo, haciendo figurillas con las masas del Muyapé, que ofrendaban astutamente bajo la gigantesca cruz. Y para más, estos nativos daban su propia nomenclatura en guaraní, como Curuzú, refiriéndose a Curupí y no como derivado de cruz. Curuzú llegó en Paraguay. Es una simbiosis hispano-guaraní. Por lo tanto, la cruz adornada con abundantes chipas sagradas y de otras comidas, tradición muy fuerte en todo el país, cada 3 de mayo, se basa en la antigua práctica de los guaraníes al ofrecer mucha comida a su dios Curupí por las buenas cosechas. Y el origen del actual ornamento de la cruz con chipas se remonta en los fetiches a base de panecillos sagrados llamados muyapé, protopan de los guaraníes.